Muy buenas tardes, comenzamos la rueda de prensa del entrenador del Racing, José Luis Oltra. Después del partido del Elche Club de Fútbol, damos la palabra en primer lugar a Pablo Puente de Arco FM. Buenas tardes, Pablo. Sí, buenas tardes. Hola, mister. ¿Cómo ha visto el partido? No sé si le parece un resumen también de su etapa en el banquillo racinguista y cómo estaba el ambiente del vestuario con la certificación del descenso. Gracias. Bueno, el partido de la primera parte creo que hemos estado mejor que el rival. En el inicio, sobre todo, hemos estado muy bien en la presión. Hemos estado más cerca del gol que ellos en la primera parte, donde hemos tenido el gol y alguna ocasión, alguna llegada más. La segunda parte, en el inicio, nos han superado, no hemos salido bien. Y bueno, es la misma película de siempre. Yo he estado, o llevo ahora mismo, 12 partidos y de 12 nos hemos adelantado en 7. Y solo hemos ganado 2, con lo difícil que es en esta categoría ponerte por delante, que eso dice de que, pues bueno, el equipo inicialmente, con lo que pensamos, pues hace cosas bien, y luego pues no sé exactamente explicar cosas. Hemos intentado mantener lo de la primera parte. En el descanso les he hablado de no meternos, de seguir insistiendo y perseverando y buscar incluso el segundo con cabeza, de no cometer errores. Y bueno, pues otra vez un penalti en una jugada que viene de una pérdida nuestra. Normalmente somos incapaces de mantener 90 minutos esa concentración y no cometer errores, que en esta categoría los errores te penalizan mucho. Y en cuanto al ambiente del vestuario, pues hace tiempo que no conseguimos una victoria, por lo tanto pues cada vez pesa más, cada vez cuesta más. Hoy además certificas el descenso, pues un ambiente de tristeza, de seriedad, de decepción, de desilusión, bueno, de saber que no hemos estado probablemente a la altura y de que no hemos competido bien, más allá de que muchas circunstancias, ya hablo de mi etapa por lo menos, pues han sido adversas en todo momento, en todo lugar, de todas las maneras, habidas y por haber, así que el equipo estaba pues lógicamente tocado y fastidiado. Además, pues cada vez hay más gente con problemas, con molestias. Sabíamos que nos podía pasar factura la competición y cada vez más pues me preocupa lo que nos queda en cuanto a número de jugadores y poder confeccionar pues onces que sean competitivos para dar la cara e intentar competir cada partido que disputamos. Siguiente pregunta, Israel Díaz, de Radio Marca. Buenas, mister. Visto lo visto y a todo lo pasado, como le gusta decir, ¿tiene la sensación de haber rehecho el cambio que hizo 10 minutos antes con la entrada de los dos mediocentros, cuando mete a los chavales con el empate a uno, con el 2-1 y con el 1-1 los dos mediocentros? Visto cómo ha sido el resultado, o haber sido un poquito más ofensivo con los dos chavales? Y la segunda pregunta era le ha gustado tanto ese cuartito de hora, tanto de Camus como de Siverio. Muchas gracias. No he rehecho el cambio, perdona, pero nosotros hemos empezado jugando 1-5-3-2. Ha habido un momento que entendía que el equipo necesitaba 1-5-4-1 porque íbamos, de hecho el cambio está preparado para hacerse, y justo con Nico preparado nos señalan el penalti y nos empatan, pero he mantenido esa idea para ver si, porque ellos estaban con mucha gente por delante, están jugando con tres centrales que han cambiado en el descanso porque no estaban cómodos, con dos carriles muy ofensivos como era Fidel y era Josán, con mucha gente por dentro. Estaba Jonathan, estaba Nino, estaba Scriche, estaba Víctor, entonces quería juntar un poco más al equipo. Ha llegado el gol antes de poder hacer el cambio y saber si era bueno o no. Con el 1-1, como suele pasarnos, cualquier golpe nos afecta, y con el 1-2, que ya lo tenía previsto porque estaba esperando llegar otra vez a la pausa para volver a, con 1-1 jugando en casa, intentar ganar y buscar otra vez los dos delanteros, pero ya lo que hemos hecho pasar a 4-4-2 luego de deshacer el cambio,
Para mí no es la palabra, no es la expresión, no es la realidad de lo que hemos hecho. Hemos pasado de 1-5-3-2 a 1-5-4-1 a 4-4-2, intentando arriesgar en los minutos finales para intentar empatar, incluso ganar el encuentro. Bueno, no lo hemos podido hacer, en una contra nos han hecho el 1-2 y bueno, el Elche es un buen equipo que está arriba por méritos propios y no hay mucho más que decir. Y bueno, el cuarto de hora de Marco y de... Pero es que el partido de todo el equipo en general, para mí, sobre todo en la primera mitad, es muy bueno. De todo el equipo, con un gran trabajo, según lo que teníamos previsto. Y en la segunda parte, pues el rival, que también juega y se ha visto que se jugaba más que nosotros por la situación y porque está ahí peleando por los puestos nobles de la clasificación, pues ha dado un paso adelante, nos ha ido metiendo atrás y siempre nos pasa alguna historia. Hoy ha sido un penalti que a lo mejor podemos evitar porque el jugador ya ha chutado, hemos llegado tarde, viene de una pérdida, no cerramos cuando estamos por delante en el marcador. Son cosas que bueno, pues que forman parte del juego y que toca pues eso, asumirlas y ya está. Pero el cuarto de hora de Marco y de Siverio creo que ha sido bueno, como el de los jugadores que han estado en el terreno de juego. Última pregunta de Pedro López, Radio Fútbol. Hola, ¿qué tal, mister? Pues la verdad es que ya los compañeros han hecho alguna de las preguntas que le iba a formular. Hablaba usted ahora de esos 12 partidos. El Racing se ha adelantado en 19 ocasiones esta temporada en un partido en segunda división. Eso, en cualquier otra circunstancia, en un equipo con experiencia, tiene que dar lugar, no a ganar los 19, pero por lo menos la mitad de ellos. Solo ha ganado 4 partidos de esos 19. Da la sensación de que esté Ania, Cristóbal, Oltra o venga Guardiola o Mourinho, las deficiencias, las carencias de esta plantilla son las que son. Y lo que usted decía, cuando no es un penalti es una expulsión, cuando no es... Es decir, que no tiene mucha solución. Respecto a otra puntualización que quería hacerle, Guillermo, hoy ha hecho Guillermo un partido arriba de seguramente lo que le pides a un delantero del centro de un equipo que echábamos de menos en el Racing, aguantar los balones, pelearse, fajarse con los centrales. Guillermo no ha estado tan fino hasta ahora para ponerle de titular. ¿Por qué ha estado suplente tanto tiempo? Guillermo, cuando yo llego, creo recordar que juega en Almería. Siguiente partido con el Sporting, tercer partido también lo juega en Málaga y creo que incluso contra el Zaragoza. No juega contra el Numancia por tema contractual y cuando volvemos él no juega porque él está tocado. Tiene un problema en zona de pubis, zona de aductor, que le ha impedido estar en condiciones. De hecho, ha habido partidos que ha venido y ni tan siquiera ha calentado, como hoy, por ejemplo, Aitor, que no estaba para jugar, estaba en la lista para completar, pero como solamente puedo llevarme 6 futbolistas con licencia del filial, igual que solamente pueden estar en el campo un máximo de 4, que es muy arriesgado, porque si tienes a 4 y te expulsan a 1, el partido lo tienes perdido, o sea que solamente pueden estar 3 al mismo tiempo dentro del terreno de juego, pues no ha jugado más porque no ha estado en condiciones. Independientemente de esto, repito, pues ahora se puede decir, cada uno opinar lo que quiera. Yo he estado en 12 partidos y de esos 12 nos hemos adelantado en 7, que es más del 50%. Eso dice que a lo mejor el planteamiento, puedes sacarlo como conclusión, o que haces cosas bien, o que el equipo no sabe defender. Puedes mirarlo desde el punto de vista positivo o, evidentemente, cuando los números no salen, desde el punto de vista negativo, que con lo difícil que es conseguir renta en esta categoría y que normalmente y porcentualmente el que se adelanta tiene un porcentaje, como digo, muy importante de lograr la victoria, pues en nuestro caso es casi lo contrario, casi vale la pena pues no adelantarte y marcar muy al final para que no les dé tiempo ni a reaccionar. Pero bueno, son los números, están ahí y no hay más, es la cruda realidad. El rendimiento del equipo es el que ha hecho que no estuviéramos en la clasificación donde estamos y que tengamos que pensar en otras cosas. Muy bien, pues muchas gracias.
orden va a ser Paco Gómez, Licitana, Cope Elche. Esto ¿qué nos tiene vídeo? No sé si funciona. ¿Está puesto el micro? Ah, vale, perfecto. Gracias, Quique. Bueno, pues empezamos con la rueda de prensa del entrenador del Che Club de Fútbol, Pacheta. Iremos diciendo el turno de intervención por aquí. Adelante, Paco Gómez, Teleel Radio Marca Elche. Hola, mister. Buenas tardes y enhorabuena por tan importante la victoria. Creo que fundamentada sobre todo en una segunda parte en la que con los cambios ya de salida de Víctor, de Josan, ha tenido mucha más verticalidad, ambición y se le ha dado la vuelta al marcador. ¿Con qué te quedas de esta victoria? ¿Qué es lo que destacarías? Hola, Paco. Mira, a veces el exceso de responsabilidad y la obligatoriedad de ganar genera esto, que te bloquees, que no estés fluido, que no estés, que tienes, solo estás pensando en ganar, no estás pensando en el camino, en lo que yo tengo que hacer, en romper líneas, en darme la vuelta. Pues juego todo muy para atrás, muy sin ser verticales. En el primer tiempo hemos hecho cosas muy buenas, pero nos faltaba ritmo, nos faltaba mala leche para ganar el partido. Yo creo que era más, sobre todo lo que faltaba era, porque los chicos se dejan todo. Pero creo que ha sido un exceso de responsabilidad y el querer ganar de cualquier manera. Y eso de hay que ganar como sea. Yo se lo dije una vez a un entrenador y me costó casi el puesto en el 11. ¿Qué es ganar como sea? No hay manera de ganar como sea. Hay que ganar con lo que tú entrenas, con las virtudes que tienes, con los defectos del rival, con las virtudes del rival y a partir de ahí generar el juego para poder ganar el partido. Creo que es un exceso de responsabilidad lo de hoy, ese primer tiempo. Y bueno, pues a veces los cambios los haces salen bien y otras veces salen como el culo. Pues bueno, pues es todo lo que vamos haciendo. Y todos los días los hacemos para ganar. Y hoy pues han salido bien. Cristian Egea, Onda Ilicitana. Hola, mister, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria. Gracias. Mister, ¿cómo has visto a Víctor Rodríguez después de la lesión? Como comentaba el compañero, desde luego le ha dado un salto cualitativo al Elche Club de Fútbol de su irrupción en el campo. Y luego, ¿qué se te ha pasado por la cabeza en esa prácticamente las últimas jugadas, en el 95, creo recordar, en la que pues se ha paseado el balón delante de todos en el área pequeña? Víctor es un jugador, ahora hemos encontrado en prácticamente en 2 semanas, hemos encontrado 2 ochos que estábamos necesitando, como Johnny, como es Víctor, y esos 2 jugadores, bueno, a Johnny no le podemos cargar de más responsabilidad de la que es, porque acaba de llegar, pero Víctor sabemos que nos puede dar esto que ha dado hoy, da mucha fluidez con balón, mucho criterio, da duelo, da juego, clarifica, gana segundos balones, es jugador muy, muy, muy interesante, y ese balón que se ha paseado por la portería, pues eso, se te para el corazón, pero bueno, ha sido Solo un poquito. No se ha parado del todo. Pero sí. Se ha parado. Cope Elche. Hola, mister. Hola, Ángel. Enhorabuena por la victoria. Es solo audio, no os preocupéis. Gracias. Sí, sí. Adelante, Cope. Muchas veces dices que no miras la clasificación, pero después de tantos pasitos cortos, que el equipo haya conseguido dar hoy un paso largo, creo que hace buenos esos pasos cortos, ¿no? Pero para ti, ¿qué significa esta victoria, la segunda después del paréntesis por la crisis sanitaria del COVID-19 y sobre todo de cara a que el viernes hablabas de que llegamos vivos a falta de 5 partidos, llegamos más que vivos a falta de 4 partidos ahora para poder jugar el playoff de ascenso al final de temporada? Ese es el resumen. Ese es. ¿Te contesto o no? Está hecho el resumen. Estamos vivos y las victorias generan muy buen ambiente, muy buen rollo. Entonces estamos a falta de 4 jornadas, ¿quién os lo iba a decir? El día que perdimos en casa con Fuenlabrada, el primer día, que hicimos un partido flojo. ¿Quién os lo iba a decir que íbamos a estar a falta de 4 jornadas? En julio, jugando por la posibilidad de jugar por un ascenso a Primera División. Es la leche y estamos vivos. El equipo compite. Yo no puedo reclamar a los jugadores o más esfuerzo, más ambición, que no, si la tienen a raudales, que somos un equipo
me da mucha pena ver al Racing así, un club histórico. Desde aquí todo mi ánimo, toda mi fuerza para que vengan rápido, para que vuelvan otra vez al fútbol profesional, que vuelvan rápido. Estadio fantástico, ciudad fantástica, buenas instalaciones, buenos campos de entrenamiento, que vuelvan rápido. Pero bueno, nosotros ahora afrontar el partido de Miranda y a pensar en ello ya, y con toda la ilusión del mundo. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Gracias.